Bienvenidos al Año de la Evolución. Pero cada uno de nosotros va a ir pasando por un proceso de experiencias. Y cuando yo miro hacia atrás, toda la trayectoria hasta el día de hoy ha sido un proceso de experiencias para formarnos. Ha sido un proceso de experiencia para entender el porqué de las cosas y para qué nos ocurren las cosas. Una de las experiencias que he vivido con este proyecto es que a través de esta gran oportunidad se puede transformar la vida de miles y millones de personas si nos los proponemos. Yo recuerdo que cuando comencé hace 22 años, empecé en el balcón con tres personas que le compartí esta oportunidad. Todos los que empezamos, empezamos en cero. Empezamos sin experiencias, empezamos sin conocimiento, compartimos esto con alguien por primera vez, y un día a la vez vamos construyendo. Pero si tú me preguntas si cada paso que se ha dado ha valido el esfuerzo, por supuesto que sí. Porque una vida transformada, una vida cambiada, vale el esfuerzo. Hoy tú te encuentras aquí y a lo mejor te estarás preguntando, ¿y yo? ¿Yo? ¿El hijo de Pepe? ¿El hijo de Rosa? Que nací en el barrio, yo podré alcanzar ese nivel de prosperidad, ese nivel de influencia, de poder impactar la vida de otros seres humanos. Todo es un asunto de decisión. Y a eso te quiero invitar el día de hoy, porque el proceso de la voluntad requiere de tres pasos fundamentales para que la voluntad, que fue algo que Dios nos dio desde el día de nuestro nacimiento, se pueda cumplir. La voluntad requiere decidir. No se puede dar un paso si uno no lo decide. No se puede prosperar si uno no lo decide. Porque desde el día de tu nacimiento, Dios te entregó en tus manos una gran facultad. Y cualquier niño que en este preciso momento, en cualquier lugar del planeta de la Tierra, esté naciendo, tiene esa misma facultad, que es la facultad de decidir. Tú decides lo que tú quieres de la vida y tú eliges lo que quieres de la vida. Lamentablemente, a través del transcurrir a la edad que tenemos, tal vez 20, tal vez 30, tal vez 40, 50, 60, tal vez un poquito más alguno de los que estamos aquí. Pero no importa la edad, porque el ser no cumple años. El ser es algo que es eterno. Hay veces que hay que salirse de adentro para observar desde afuera y que no podamos ver, que no veamos solamente lo físico. La carne, el pelo, el rostro, lo que podemos palpar físicamente. Lo que está dentro de ti es más grande que lo que hay afuera. Pero solo lo entendemos cuando lo reconocemos. Si no reconocemos esa grandeza que Dios puso dentro de nosotros, vamos a llegar al final de nuestros días sin lograr lo que queremos. Y yo te puedo decir con certeza que lo que he vivido en mi experiencia en este proyecto, cualquier persona que lo decida, lo elija y lo haga, lo puede lograr. No hay ninguna diferencia entre una persona que llega a platino y tú. No lo hay. No lo hay, no existe. La única diferencia es tiempo. Tiempo de aprendizaje. Tiempo para crecer, tiempo para evolucionar y tiempo para entender. Si tú tomas de lo bueno, de tu tiempo, para que ese tiempo lo hagas un tiempo productivo, porque te ocupas
de crear un proyecto de vida para ti, para tu familia. Porque eso es lo que yo he comprendido en este proyecto. Para mí no es un negocio, para mí es un proyecto de vida. Y un proyecto de vida es algo mucho más grande que un negocio. Es algo integrado a tu vida. Es algo que te llena de satisfacción. Es algo que te hace vibrar, que te da plenitud. Es algo que le da sentido de propósito y significado a tu vida. ¿Que puedes hacer riquezas en este proyecto? Claro que sí. Lo he observado en 22 años. He visto personas dentro del negocio como tú y como yo, que ya han sobrepasado los 50, 60 millones de dólares en los 22 años que llevamos. Ni son genios, ni son superdotados. Aprendieron algo que tú puedes aprender. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio del aprendizaje? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de esa transformación? Porque recuerdo yo hace 22 años atrás, en aquel tiempo Rafaela estaba empezando en el negocio y era muy tímida, muy introvertida y tenía mucho miedo a hablar en público. Y recuerdo aquella primera presentación que yo le dije: Rafaela, nananina, no te puedo acompañar. Vas a tener que ir solita a dar ese plan. Y aquella casa creo que estaba repleta porque venía el doctor Herminio Nevares. La gente estaba hasta por las ventanas. Rafaela decía que temblaba, que por primera vez supo lo que era de la migraña. Le dio una migraña tan fuerte que aquello parecía, cuando estaba tratando de escribir en la pizarra, se recuerdan que antes, no es como ahora, ahora tenemos un Zoom y una pantalla y cosas tecnológicas. Era una pizarra, un trípode y una marcador. Y aquello parecía un terremoto de categoría 8. Cuando ella trataba de poner la mano en la pizarra y la pizarra temblaba y temblaba y no podía escribir. Tuvo que salir porque le dio náuseas de la misma migraña. Ella lo cuenta en su historia. Pero eso fue el paso decisivo en su vida. A partir de ahí, Rafaela Santiago tuvo un negocio de redes. Dicen los expertos que en el momento que una persona toma la decisión de irse solito y hacerlo, independientemente si tiene miedo o no, ese es el primer día en que está en este negocio. Ese es el primer día que su negocio comienza. Porque a partir de ese día, Rafaela tomó las riendas de su negocio, tomó las riendas de su destino y el resto fue historia. Y ella me decía en su timidez y su miedo: pero Herminio, pero yo, ¿tú crees que yo puedo lograr llegar ahí, alcanzar eso? Yo le dije: Rafaela, no te preocupes por eso, porque la persona que lo va a lograr no eres tú. Y ella me decía: pero ¿cómo? Pues yo, ¿cómo que yo no? No, Rafaela, no eres tú. Pero Herminio, no entiendo. ¿Por qué tú dices que no soy yo? Porque Rafaela, la persona que lo va a lograr, es la persona que va a renacer dentro de ti. Esa es la persona que lo va a lograr. Óyeme bien. Si en este momento piensas que no lo puedes lograr, que no lo puedes alcanzar, no te preocupes, porque la persona que lo va a hacer no eres tú, es la persona que va a nacer dentro de ti a través del proceso de experiencias, a través del marco de dar un plan más, un seguimiento más, una planificación más, una empresarial más. Ese proceso es el que nos transforma. No hay éxito si no hay proceso. El proceso es determinante para el éxito en la vida. ¿Quién quiere ser exitoso aquí? Pague el precio del proceso. Porque es ese proceso que nos lleva a ese nivel de conciencia empresarial. No puede haber conciencia empresarial
si no pasamos por ese proceso. Es decir, aquí cambia. Ahí. Yo creo que la conciencia empresarial es determinante. Y tú me dirás, pero si yo soy carpintero, soy bombero, soy policía, soy doctor, soy ingeniero, soy abogado, soy estudiante, ¿cómo adquiero esa conciencia empresarial? Para eso tenemos un sistema. Cuando yo decidí ser médico veterinario, yo no era médico veterinario. Yo tenía la intención de ser médico veterinario. Y recuerdo que me matriculé en la universidad por una sencilla razón. Porque la universidad tenía un sistema educativo para enseñarme y darme el conocimiento de cómo ser veterinario y poder ejercer la profesión para poder generar ingresos a través de esa profesión. Pero tuve que pagar el precio de pasar por el proceso del estudio, de pasar los exámenes hasta lograr graduarme. Cuando entré en este proyecto lo tomé con la misma responsabilidad. Yo dije, bueno, yo sé de perro, caballos y vaca, pero de negocio de redes, nananina. Pero yo puedo aprender. Y lo voy a tomar con la misma seriedad que tomé la universidad. Con la misma disciplina que tomé la universidad. Porque yo podía ver en aquel tiempo, cuando entraba y miraba, y habían gente ya millonarios y multimillonarios en redes de mercadeo, y yo decía, bueno, tienen dos ojitos como yo, qué interesante. Tienen dos oídos como yo, oh, qué maravilla. Y una boca como yo. Ellos saben algo que yo no sé, por eso han logrado el éxito que tienen. Pero eso no significa que yo no pueda aprender. Eso no significa que tú no puedas aprender. Porque tú has aprendido muchas cosas en la vida, pero uno puede reinventarse nuevamente si uno tiene realmente el interés y está dispuesto a pagar el precio del éxito. Por eso ese nivel de conciencia empresarial se requiere, ¿para qué? Para que las acciones tengan dirección. Si las acciones no tienen una dirección de conciencia empresarial, puede ser uno muy activo y poco productivo. La productividad viene de cuando el conocimiento está dado, pero en esas acciones es lo que te va dando la experiencia, es lo que te va dando el entendimiento, es lo que te va dando la sabiduría dentro del negocio. California, líderes que están aquí presentes. Cuando yo comencé este proyecto y los 5 líderes que comenzaron conmigo no eran ni genios ni superdotados. Hoy en día cada uno de ellos ha logrado sus sueños. Viven en abundancia y prosperidad. Nadie les regaló nada. Una empleada doméstica, un guardia de seguridad, un carpintero, una ama de casa con su esposo enfermo y un vendedor de filtro y de olla. Todos personas diferentes. No eran iguales. Todos los que estamos aquí somos diferentes. Pero con nuestras diferencias podemos lograr el resultado. Siempre y cuando estemos dispuestos a conectarnos a la información que transforma nuestro conocimiento. Dicen que el conocimiento verdadero no es el conocimiento general, es el conocimiento refinado y especializado. ¿Qué es lo que hacemos en este proyecto? Cuando entramos en él, desarrollar un conocimiento especializado específicamente en un proyecto que se llama redes de mercadeo, para ser un networker profesional. Y cualquiera de ustedes puede ser un networker profesional. Porque las cosas que hay que aprender en este negocio son sencillas y simples, no son complicadas. Si yo te dijera que vamos a aprender cálculo diferencial, que vamos a aprender inorgánica, que vamos a tener que bregar con logaritmos, pues yo te digo, eso es complicado. Pero hacer una lista de candidatos, ¿tú crees que es algo complicado de la gente que tú conoces? Personas están haciendo millonarios y multimillonarios haciendo listas de personas que conocen.
invitarlos a que vengan a escuchar una oportunidad, ¿es algo complicado? No. ¿Presentar el negocio es algo complicado? No. ¿Que hay que vencer el miedo? Sí, como tuvo que vencerlo Rafaela. ¿Dar un seguimiento es algo complicado? No. ¿Poder escuchar qué es lo que desea la persona para darle lo que desea? No es complicado. Yo prospecto, yo invito, yo presento, hago el cierre y doy seguimiento. Y escucho lo que la persona desea. Si la persona me dice, deseo productos, le doy productos. Oh, Herminio, pero es que tú eres empresario, le doy productos. Los otros días estaba con mi asesor financiero. Y ya yo le había dicho algo, pero él no le interesa la industria de redes de mercadeo. ¿Y tú crees que yo me voy a complicar la vida tratando de convencer? Si él está viendo mis finanzas. Si no se convence con eso, no se convence con nada. Y me dice, bueno, perdona, porque entró tarde al Zoom que teníamos de una entrevista. Y me dice, es que mi esposa y mi niño tienen COVID. Ah, no te preocupes. ¿Te recuerda aquello que yo te hablé? Ah, sí. Pues, como no me diste la oportunidad de hablarte, pues tenemos un producto maravilloso para el sistema inmunológico. Que es una cosa, es una pasada, como dicen en España. Y me dice, ah, pues yo quiero eso. ¿Cómo hago? No te preocupes. Te voy a mandar un link con un carrito, te voy a dar las instrucciones y te lo envío. Entré a la tienda virtual, ahí las copitas del polvito de Transfer Factor masticable, Transfer Factor Plus para él y la esposa, botellas de Río Vida, le di pequeñas instrucciones, se lo envié, ¡pum! A los 10 minutos lo llamo a ver si le llegó el WhatsApp. Y me dice, oh, no, ya compré. Gracias. Oye, por favor, más fácil no puede estar. Más fácil no puede estar. Pero si no lo usas, no va a producir dinero en el bolsillo. Yo dije, oye, esto es pan comido. ¿Me va siguiendo? Ahora, si yo comparto la oportunidad, como hace, bueno, antes de venir para acá, estamos presentando por Zoom a tres personas que le estamos haciendo la planificación empresarial. Y yo le pregunto a la señora, siempre preguntas para que escuche lo que la gente desea. Porque a veces tenemos como una cosa en la boca que hablamos y no escuchamos. Y yo le pregunto, ¿qué fue lo más que le llamó la atención? Porque ya usted decidió entrar al proyecto, pero ¿qué es lo que le gustaría lograr con esto? Me dice, a mí me encanta la venta. Fantástico. Esto le va a quedar como anillo al dedo a usted. ¿Qué tú crees? Yo le voy a decir, no, es que esto no de venta. La maté. ¿Qué desea ella? La venta. Porque le gusta la venta. Y yo le digo, tenemos una tienda virtual que usted puede vender en cualquier parte del mundo. ¿De verdad? Por supuesto. ¿Se puede imaginar usted durmiendo en la camita y ring, ring, la caja registradora entrando porque alguien compró en Barcelona, España, y usted durmiendo en su cama? Por favor. Dijo, abrió los ojos así, dijo, ay, envíame eso rápido. Habían tres en el Zoom. La otra, psicóloga, me dice, yo le digo, ¿qué fue lo más que le llamó la atención y cómo le gustaría comenzar en esto? No, a mí me gusta eso de enseñar a la gente, de entrenarlo, de hablar en público. Yo le dije, perfecto, eso es lo que yo he hecho por 22 años y por eso me pagan. Y a ti te pueden pagar también, ¿de verdad? Sí. Saca tu código inmediatamente porque te vamos a conectar a la escuela educativa para que tú eventualmente ya estés dando conferencias con miles de personas. ¿Te gustaría? Oh, por supuesto. Ese ha sido mi sueño. El otro, le pregunto, ¿qué es lo que deseas? Llevo 40 años trabajando para el maldito banco este.
viendo dinero que no es mío, ya estoy cansado. Tú quieres libertad, ¿verdad? Por supuesto que sí. Javier, sácale el código. Si te fijas, una planificación empresarial, una misma persona que le habíamos dado el plan, los tres querían cosas ¿qué? Diferentes. Los tres en el mismo escenario querían cosas diferentes. ¿Y tú crees que yo me opuse a lo que querían? No. Por eso el padre de las relaciones humanas, Dale Carnegie, en su libro Cómo Ganar Amigos, decía, quien tiene al mundo, quien sabe lo que la gente quiere, tiene al mundo consigo. Quien no, va solo en el camino. ¿Qué palabras más sabias? Quien sabe lo que la gente quiere, tiene al mundo consigo. Quien no, va solo en el camino. Libro tan sencillo y tan simple. ¿Quién quiere crecer en este negocio? ¿Quién verdaderamente quiere tener resultados? Aquí decimos yo, pero ese yo creo que no llega a uno ni a diamante. ¿Quién quiere tener verdadero resultado? Eso tiene que salir de acá, de las entrañas, del corazón, de lo profundo, de tu ser. Sí, porque quieres tener resultados, tienes que gritar, yo quiero tener resultados y yo me merezco los resultados. Tienes que creer que te los mereces. Para eso hay que pagar el precio del conocimiento. Porque en el mismo estado que uno llega, no se puede lograr. Cuando yo llegué, era médico veterinario. Así no iba a tener resultados. Una de las cosas que tuve que pagar el precio es donde estuviera el conocimiento, allí estaba yo. Buscaba la información que tenía que buscar. Leía los libros que tenía que leer. Yo escuché audios que ustedes no se imaginan. Si ustedes se imaginan las horas de audios que yo no solamente los escuché, los escribí completos, audio de una hora, de hora y media, escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Yo recuerdo que yo tenía un closet que el huracán Hugo, no sé si se recuerdan de Hugo en Puerto Rico, fue un huracán antes que María. El huracán Hugo, yo tenía una caseta que estaba con un closet lleno de literatura escrita, pero eran torres escritas a mano, de los libros que transcribí, de los audios que transcribí. ¿Estás dispuesto a pagar el precio del conocimiento? Sí. Porque si transformas aquí, el resultado de acá va a llegar. Si transformas tu mente y cambias tu forma de pensar, cambiará tu destino. ¿Quién le gustaría cambiar su destino? Eso. Para cambiar tu destino, ¿cómo tú quieres que sea tu destino? ¿Cómo tú quieres que sea tu futuro? ¿Cómo lo quieres? ¿Abundante? ¿De prosperidad? ¿De abundancia? Tú sabes, para lograr crear crecimiento en un negocio de redes, todo empieza ¿con quién? ¿Con quién empieza? Empieza con uno. Si no reconoces eso y eres de los que está diciendo, voy a ver si encuentro un caballo que me haga millonario, vas a estar la vida buscando el caballo. Porque aquí al que tú le tienes que apostar, ¿tú sabes a quién es? A ti. Oye bien, aquí a quien tú tienes que apostarle a que va a ganar la carrera es a ti. Porque todo empieza con uno. Ese es el poder de uno. Todo empieza con uno. Si tú creces como líder, si te desarrollas como líder, entonces tú puedes crear un equipo de trabajo donde tú puedes influenciarlo para que crezcan como líder y se desarrollen como líder. Yo pagué el precio de desarrollarme como líder y creé un equipo de 5 personas que pagué el precio de trabajar con ellos
hasta que se transformaron en autolíderes, capaces de crecer y desarrollar organizaciones y ellos desarrollar otros líderes a su vez. Si te fijas en ese diagrama, empieza todo ¿con quién? Con el líder, contigo. Tú lo llevas a un equipo y el equipo lo lleva a una organización. Pero ¿cómo logramos ese proceso de transformación? Hemos escuchado de ser, hacer y tener. Pero siempre yo escuchaba eso, ser, hacer y tener, ser, hacer y tener. Por todos lados lo escuchaba. Pero como que mi cabeza decía como que falta algo. Falta algo en la fórmula. Porque para hacer tienes que saber. Y para hacer con productividad de resultado y tener, tienes que saber. Porque imagínate, si yo no paso por el proceso del saber de ser médico veterinario, tráeme el paciente, lo opero y se murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pagué el precio del saber. ¿Qué era antes? Un médico veterinario. ¿Qué soy hoy? Un networker, un profesional en redes. Hoy no pienso como médico veterinario. Esa es mi profesión y mi carrera anterior. Hoy pienso como empresario de redes. ¿Quieres pensar como empresario de redes? Tienes que pagar el precio del conocimiento. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo novelitas de Corín Tellado o eso existe todavía? No, eso no existe ya. Eso era hace, eso es del tiempo de los más jovencitos aquí. Pues, Harry Potter, Harry Potter. ¿Estás leyendo los cuentitos de Harry Potter? ¿O estás uno todo el día en Instagram, Facebook, pajareando? ¿Tú sabes lo que es pajarear? Jugando al muertito de perder el tiempo. La materia que está hecha a la vida es el tiempo. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día que se va, se fue y con todos los millones del mundo no lo puedes comprar. Valora tu tiempo, porque el tiempo es vida. Y el mejor tiempo invertido es en tu crecimiento como individuo. Porque esta mañana con el grupo de líderes que estuvieron aquí, que tuvimos una capacitación intensiva, yo les decía, el precio del éxito es algo que es fundamental para ser exitoso. Y uno de los precios del éxito es tener un programa de crecimiento personal. No se puede ser exitoso sin crecer. Las rocas no pueden crecer. Los animales no pueden crecer. Solo el ser humano puede crecer. Esa es la facultad que Dios nos dio, una de las facultades. Que tenemos la capacidad de crecer como individuos. Lamentablemente, hay personas que pasan por toda la vida hasta que los entierran de la misma forma. Porque tal vez nadie le dice estos principios. Es triste la educación de hoy en día. Ha ido un poco cambiando, pero todavía sigue arcaica y obsoleta. Le enseñan matemáticas. Le enseña a nuestros niños historia del país, le enseña biología, pero algo como el conocerte a ti mismo, como el autoconocimiento, que es la mayor fuente de poder que puede tener un ser humano, algo de cómo alcanzar el éxito en la vida, de cómo tener una actitud mental positiva, de cómo cambiar tus creencias para tener creencias y pensamientos dominantes que te lleven a vivir una vida de abundancia y prosperidad y de felicidad. El cómo tomar decisiones, el cómo hacer elecciones, no nos lo enseñan. ¿Por qué yo valoro este negocio? Porque en este negocio aprendí esos principios. No los aprendí en la veterinaria, no los aprendí en la primaria, no los aprendí en la high school, lo aprendí aquí en este negocio. ¿Estás dispuesto a pasar por el mismo proceso? ¿Estás dispuesto a pasar por el mismo proceso? Entonces tú puedes recibir el mismo premio o mayor. Oye bien, el mismo premio o mayor.
California, no lo tomemos muy a la ligera. Yo empecé esto en una isla de 3 millones de habitantes, en un pueblito de 40 mil habitantes. Ese pueblito tiene platinos, oros, bronces, plata, todas las posiciones y como arroz. Sí, de ahí salió Juan Rosado, de ahí salió Herminio Nevares, de ahí salió Ángel Molina, Iván Rodríguez, sigue sumando, Rafaela, Rani Marrero, Lourdes era de Carolina, pero estaba cerquita por ahí. De ahí salieron, el ciclista, Hernán Santiago, sigue sumando, Charlie Padilla, sigue sumando, y un montón más. Oye, California no tiene 40 mil habitantes, tiene 40 millones. No sé si me estás entendiendo, California. No sé si me estás entendiendo. Si de ese pueblito de 40 mil habitantes han salido tantas personas con resultados, que han logrado su sueño, que han logrado la libertad financiera a través de este proyecto, ¿qué podemos hacer en California? Por favor, despierta, California. Tenemos pozos de petróleo en el patio de nuestra casa, pero no lo sabemos. Hoy el que tenga oídos que escuche, porque el que tenga ojo en los próximos añitos lo va a ver. Vamos a hacer un plan agresivo, porque vamos a virar California de norte a sur, de este a oeste, lo vamos a revolucionar hasta que esto, vamos a crecer y a crecer hasta vencer. Hasta vencer, porque ya aquí está el liderazgo, ya está la gente, que tiene lo que se necesita para vencer y lograr cualquier resultado en este negocio. Por favor, no te limites, no limites tus pensamientos. Sueña en grande, piensa en grande. Sí, porque los sueños pequeños no inspiran el corazón del hombre y la mujer. Fundamental, California, 40 millones, por favor. La sexta potencia económica del mundo. ¿Ustedes saben que si California fuera un país, fuera la sexta potencia económica del mundo? ¿Ustedes saben que en Estados Unidos de Norteamérica se mueven 35 mil millones de dólares en redes de mercadeo, en este negocio que estás tú y que estoy yo? ¿Sabes que de esos 35 mil millones de dólares todos los meses se están depositando millones en cuentas bancarias de networkers profesionales que están teniendo éxito y alcanzando su sueño con este proyecto en el que estás tú y el que estoy yo? ¿Sabes que de todos los estados de la nación norteamericana, el estado que más volumen mueve de esos 35 mil millones se llama California? ¿Lo sabes? California, despierta, despierta. ¿Cuántas opciones más? ¿Cuántas opciones más nos va a ofrecer la vida? Las oportunidades son como el tiempo, no esperan por nadie. Ya la tienes en tus manos. ¿Qué vas a hacer con la oportunidad que Dios te dio? Dios puso una oportunidad en tu mano. ¿Para qué? Por alguna razón, eso lo sabes tú. ¿Cuáles son tus sueños? Tal vez erradicar la pobreza, tal vez cortar la cadena de la mediocridad, tal vez establecer el ejemplo y el modelo para tus futuras generaciones, tal vez ser un puente para otras personas a que puedan crecer y vencer a través del proyecto, pero eso lo sabes tú, nadie más lo puede hacer. Por eso, si quieres ser, hay que saber. No hay otro camino. El saber es determinante. El conectarse 100% al sistema es determinante. De lo contrario, estamos fantaseando con la oportunidad. Yo no te voy a decir algo que no te traiga resultados, porque es lo que he vivido en mi experiencia.
Y mi mayor deseo es que todos los que están aquí prosperen con este proyecto. Prosperen. ¿Tú sabes qué ocurre cuando uno se conecta a una fuente de información? Cambian los paradigmas. No puede haber cambio de mentalidad ni paradigma, ni forma de pensar diferente si seguimos de la misma forma que, si estamos de la misma forma que vinimos y nos quedamos con la misma información. Nuestra máquina que nos dio Dios, que se llama cerebro, es como una computadora. Es un programa que está aquí, que se ha ido grabando en el disco duro desde la niñez. Información tras información tras información que hemos ido grabando. Y eso crea un paradigma. Un paradigma es un mapa mental de cómo vemos al mundo. Y aunque estamos en el mismo mundo, cada uno de ustedes lo ve de forma diferente. ¿Por qué? Ah, porque el disco duro de la computadora mental, la información que hemos recibido de nuestros padres, la educación, donde nos criamos, nuestras creencias se han ido formando y es la forma en que vemos al mundo del día de hoy. ¿Estamos en el mismo mundo? Por supuesto que sí, estamos en el mismo mundo. ¿Pero por qué lo vemos diferente? Porque somos diferentes, porque tenemos información diferente. Pero te tengo una buena noticia. Esa computadora se puede reprogramar. Si no se pudiera reprogramar, nada que hacer con el testigo. Porque no es algo hereditario lo que está aquí. Es algo adquirido. Y tú lo puedes modificar. Y tú lo puedes cambiar. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo modificamos? Con nuevas experiencias. Con nueva información. Información y experiencias. ¡Qué combinación perfecta! Tú sabes que la combinación de información y experiencia te da dominio. ¿Sabe que la combinación de información y experiencia te convierte en un experto en el área que te estás desarrollando? ¿Sabe que la combinación de información y experiencia eventualmente te da sabiduría y entendimiento de lo que estás haciendo para tener los resultados esperados? Cualquier persona que tiene dominio, que tiene experiencia, que tiene trayectoria y que ya es un experto en eso, va a recibir resultados. Pero para eso hay que tener millas de vuelo. Hay gente que quiere entrar en este negocio y entran en la fantasía de eso es en otro, te puedo decir, eso es allá afuera en otros multiniveles, pero aquí no te vamos a engañar. No, que te vas a hacer millonario y te enseñan un cheque. Te vas a hacer millonario en 4 meses, en 5 meses, en 6 meses. ¡Fantasía! Eso no existe en ningún lugar. Si alguien está haciendo eso, te está engañando. ¿De que te puedes hacer millonario? Por supuesto que sí. Tengo muchos en el negocio. Aquí tengo frente a algunos sentados. Por supuesto que sí se puede. Pero conlleva un tiempo, conlleva un proceso, conlleva un esfuerzo, conlleva unas disciplinas. Y la disciplina duele, duele, porque la disciplina significa que tienes que hacer lo que tienes que hacer, aunque no quieras hacerlo. Y yo no sé si estás dispuesto a pagar ese precio, porque es más cómodo. Ahí la cajita de la muerte, Netflix. Eso es más cómodo, con el airecito acondicionado, el popcorn, una peliculita maravillosa. Sí, vamos a empezar por ahí. Yo recuerdo, yo trabajaba, yo me levantaba todos los días a trabajar en la veterinaria a las 5 de la mañana. Para estar en las 5 trabajando, tenía que levantarme a las 4 y media, ¿estamos claros? Y trabajaba mínimo de 5 a 5, supuestamente, de 5 a 5. Pero tú sabes que cuando uno es veterinario, como que los clientes, la hora de salieron de su trabajo, llegan a su casa, encuentran la famosa perrita que está quejándose que no puede parir, y sale la doñita con la perrita, y a las 5 en punto llega a la oficina del veterinario.
con unas lagrimitas así, ¿y quién se puede resistir? Entonces uno tiene que operar, y ahí estaba uno 2 horitas, 5, 6, 7, limpia el equipo, 8, cierra la oficina, 9, llega a la casa, 10 de la noche, para el otro día levantarte, ¿a qué? A las 4:30. Yo sé que esas cosas en California no ocurren, eso aquí no ocurre. Aquí la gente vive muy tranquilito, sus 7, 8 horas de trabajo, sábado y domingo libre y con mucho dinero en la cuenta bancaria. Porque aquí todo es barato, la renta es barata, la gasolina es barata, el agua es barata, la luz es barata, todo es económico. La gasolina económica, la comida, o sea, aquí todo es económico. El mejor estado del mundo para vivir. Hay que buscar la asesora que nos asesore cómo nos rinde el dinerito. ¿Por qué te digo esto? Tiene que haber un proceso de transformación para lograr lo que anhelamos. Pero hay que estar dispuesto a pagar ese precio de transformación. Cambia aquí. Busca la forma de cambiar aquí. Hoy los extrañamos en la mañana. Muy poca gente en la mañana. Yo te digo una cosa, cuando yo entré en este negocio, en esta industria, cuando entré en la industria por primera vez, que fue en el 1991, 92 por ahí, a mí me decían que había un buen orador de la industria y que estaba dando una conferencia en New York, yo compraba un vuelo e iba a New York a escucharlo. Pagaba mi entrada, $200, $300, me sentaba allí a tomar nota y a escribir. Porque yo quería aprender, yo quería pagar el precio del entendimiento. Valora el conocimiento. ¿Y por qué iba a escuchar a esas personas? Ja, porque no eran teóricos. Sí, la universidad está llena de teóricos. Que era como nos decía nuestra amiga millennial. ¿Cómo? Estefanía, de Colombia. Sí, Estefanía, que eso la rajó de su carrera, porque ella quería estudiar una carrera y tomó un taxi en la mañana, millennial, joven, en la universidad, voy a estudiar una carrera universitaria, y le dice a la taxista, llévame a la universidad, y en el camino van conversando, y le dice la taxista, yo estudié en esa universidad, oh sí, ¿y qué estudió? Sí, me gradué de esta carrera. Se quedó muda la carrera que ella quería estudiar. Le compartieron esta oportunidad, va donde sus papás, papá, mamá. Le tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Como padre uno, ¿no? La primera, no, pues dinos la buena. No, que tengo un negocio. Un negocio próspero. ¿Y cuál es la mala, hija? Que me rajo de la universidad. Y se rajó. Pero hoy en día, oh, lo que se gana el 1% de la población de Colombia, ella se lo echa en la bolsa y su esposo también, felices y contentos con sus niños. Tú las ves por donde quiera, hacen su Zoom desde su casa. Todos los meses le llega un ingreso, felices y contentos. A su corta edad. Son decisiones que uno a veces en el camino tiene que tomar. No te digo que los estudios no sean buenos, son buenos, nos dan discernimiento. Tengo muchos jóvenes millennials que son ingenieros, que son abogados, que están graduados, que viven en diferentes lugares del mundo. Este proyecto es un proyecto de crecimiento. Es un proyecto de entendimiento. Pero te quiero decir con sinceridad hoy en día, no te limites. No te limites ni te subestimes. Lamentablemente todavía cargamos en esa computadora lo que alguien nos ha dicho. Porque hay muchos vampiros emocionales y muchos robadores de sueños. Y no puedes permitir que mentes limitantes te roben la oportunidad.
Porque sí hay gente con mente limitada que no pueden entender a los soñadores. Y no los podemos culpar ni juzgar. Porque ellos no saben lo que nosotros sabemos ni ven lo que nosotros estamos viendo. Yo aprendí eso en la vida. Simplemente a sonreír. Y oídos sordos para eso. Porque sigo lo que Dios me dio, una visión. Entonces, aprendizaje y conocimiento es la clave. Vuelvo y repito, líder. Si tú asimilas este punto, tu viaje vas a lograr platino. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué audio estás escuchando? ¿Estás asistiendo a cualquier taller, seminario fundamental del sistema para entrenarte y capacitarte en los principios del éxito en la industria que elegiste, que es redes de mercadeo? ¿Lo estás haciendo, sí o no? Por favor. El valor del aprendizaje no es el dinero. El valor del aprendizaje es la búsqueda implacable del conocimiento. Yo creo que nos quedan todavía prácticamente la mitad del año. Tiempo suficiente para que los que estemos aquí, mi recomendación, que ya desde el día de hoy tomes posesión de tu empresa. Toma posesión de tu empresa. Que si eres nuevo, no importa. Que si llevas años, no importa. Porque esto no es un asunto del tiempo que lleva uno, es un asunto de cuando se decide. El negocio comienza cuando lo decides. Cuando dices que, pum, lo voy a hacer y se acabó, punto. No hay marcha atrás. Es una decisión que se llama decisión inquebrantable. No se quebranta, no se doblega. ¿Sabes que vas a enfrentar obstáculos? Por supuesto. ¿Que vas a enfrentar dificultades? Por supuesto. ¿Que la vida va a producir resistencia? Por supuesto. Porque si fuera así de sencillo, todo el mundo fuera millonario y multimillonario. Pero no es lo que te vas a ganar, no es la casa, no es el dinero. Ese es el proceso de experiencia que te transforma, que tiene verdadero valor. Porque no vas a volver a ser la misma persona que eras antes. Hoy en día Juan Rosado no es la misma persona. Hoy en día este servidor no es la misma persona. Rafaela no es la misma persona. Los líderes que hemos pasado por el proceso de experiencia no somos los mismos. Y eso tiene un gran valor en nuestro crecimiento como individuo. Lo único que tienes es tu vida. Valórala, atesórala, porque es lo que tienes. Yo sé que se me está acabando el tiempo, pero vamos por aquí. Los miedos. Oh, esto, mira, espérate. ¿Por dónde me fui? Me fui para atrás, para adelante. Oh, es que estoy al revés. Se me perdió. Aquí. Que ya las energías van bajando. Tenían que estar esta mañana. Que había, estaba fresquecito. Pero la próxima vez, madruguen. Madruguen. Miren. Tenemos un plan. No puede haber éxito sin un plan. Tenemos una estrategia que funciona. Ya la estrategia está dada. Pero una estrategia no funciona si tú no le pones acción. Un plan no funciona si tú no le pones acción. Esa acción en el plan
Y la estrategia es la que va a desarrollarte como individuo y es la que te va a desarrollar como empresario. Pero tienes que vivir tu propia experiencia. No puede ser la experiencia de Herminio, no puede ser la experiencia de tu upline, es tu propia experiencia. ¿Por qué? Porque somos individuos diferentes y cada uno procesa la información y las experiencias de forma diferente. Pero sí te puedo decir algo. Si eres un hombre o una mujer valiente, esforzada, y te sostiene independientemente de las dificultades y los obstáculos que te encuentren en el camino, finalmente vas a crecer y vas a vencer. Vas a crecer y vas a vencer. Cuenta la historia que un alpinista decidió subir el Monte Everest. Pero subir el Monte Everest, no subir allí a la colinita de Hollywood. Eso no es como dar un paseo por el patio de tu casa. No, 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 no. El que no se prepara para subir el Monte Everest se muere en el camino. Muchos los que han muerto en el camino y muchos los que han intentado y no han llegado. O sea, requiere disciplina, requiere preparación, requiere conocimiento, requiere fortaleza, requiere coraje y requiere trabajo en equipo. Y este hombre que se preparó por años para ir allá a la montaña, a la más grande del mundo, se preparó en todos los sentidos. Se preparó físicamente, ¿sí? Porque todo está interrelacionado, nada es separado, es integrado. Físicamente, y al gimnasio, haciendo ejercicio, haciendo pesa, fortaleciendo su cuerpo, sus músculos, nutriéndose correctamente con los productos de For Life. Sí. Ese hombre se preparó emocionalmente. Todos los días se levantaba a observar el Monte Everest en su mente. Y en la noche observaba el Monte Everest y se visualizaba en la cima con la bandera poniéndola en la punta de la montaña. Él no se visualizaba alquilando un helicóptero y que lo llevara a la cima de la montaña. Eso es ridículo. Ahí no hay plenitud, ahí no hay satisfacción. Celia Cruz decía azúcar. ¿Se recuerdan las canciones de Celia Cruz? ¿Y tú sabes por qué decía azúcar ella? Porque ese es el sazón de la vida. Si la vida tiene azúcar y sazón, y si ese sazón no está, la vida es insípida. No sirve. Es muy fácil alquilar un helicóptero y que te lleve a la cima. No, no, no. Él pagó el precio de la disciplina de trabajar su cuerpo físico y trabajar su mente para ir a conquistar una montaña. Y no cualquier montaña. ¿Cuál es la montaña de tu vida? ¿Qué montaña te está limitando en este momento a lograr lo que tú quieres para tu vida? ¿Tal vez la montaña duerme contigo? Sí, sí, sí. Hay veces que la montaña está ahí en la cama al lado. ¿Cuál es la montaña que te limita? Y este hombre no solamente se preparó física y mentalmente, sino que trabajó interiormente con su espíritu, porque el espíritu es más grande que lo que hay cualquier montaña allá afuera. Él le daba instrucciones a su espíritu todos los días. Eres grande, eres poderoso y más grande que esa montaña, porque Dios te creó. Y la montaña no puede crecer, pero sí tú puedes crecer. Él puede crecer. Él puede desarrollarse. La montaña no crece ni no se desarrolla. Siempre va a ser una montaña. No va a crecer ni un pie más, pero Él puede crecer cada día más. ¿Te estás ocupando de ser el día de hoy mejor que el día de ayer? ¿Te estás esforzando? Que no te ocurra lo que le pasó a aquellas personas de la parábola de los talentos. Que no te ocurra eso. ¡Oh, hijo cruel! ¿Qué hiciste con los talentos que te entregué? ¡Ay, maestro! Es que no quería que los perdieran. ¡Fuera!
Al buen administrador le dio más. ¿Estás siendo buen administrador de tus dones, tus talentos, de tu potencial? Sí, sí, sí. A veces la mente es algo terrible. Es terrible. A veces hay que mandarla de vacaciones porque estorba. Estorba para la grandeza. Estorba el potencial. Porque el potencial está ahí latente para subir la montaña y escalarla, pero la mente dice, no puedes, no sirve, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, te vas a morir en el camino, te vas a congelar. ¡Uy! El miedo, el miedo. El miedo nos limita. Tienes que derribar el miedo. No puedes permitir que la montaña del miedo limite tu vida. El miedo es lo contrario al amor. El amor no tiene límites. El amor no exige. El amor es la fuerza divina de este planeta Tierra y sin eso estamos muertos. ¿Tú quieres ser agradecido con la vida? Enamórate de tu vida. Enamórate de tu tiempo. Enamórate tal y como eres de lo que Dios entregó en ti desde el día de tu nacimiento, porque eres tú. No eres nadie más. Eres único, exclusivo, y botaron el molde. No hay un molde igual. Pero a veces miramos en el espejo y nos recordamos el profesor, mi mamá, mi papá, los amigos. Por favor. Espejos sociales. No podemos terminar siendo zombies en la vida y vegetales andantes simplemente porque otro cree eso de uno. Es lo que tú crees de ti. ¿Qué tú crees de ti? Si tú crees que eres poderoso, si tú crees que Dios te destinó para grandes cosas, tú vas a lograr grandes cosas. No hay limitaciones. Las únicas limitaciones que se ponen en la vida es la que este aparato mental que se llama mente estorba. Por eso digo, mándala de vacaciones. Porque nos estorba en el éxito del camino y la felicidad. Nos estorba en el camino para el éxito y la felicidad. Nos estorba muchas veces. Y esa persona se preparó dentro de su ser para ir a vencer esa montaña. Y llegó el día. Y allí llegó con la determinación. Y comenzaron a subir. Y a subir, y a subir, y a subir. Y llegó un momento que sus fuerzas físicas y mentales no dieron para más. Estuvo al punto de congelación. Y tuvo que desistir. Después de años de preparación. A veces la vida nos prueba. La maestra vida, como decía el panameño Rubén Blades, nos prueba. Maestra vida, cámara, te da, te quita y te da. ¿Se recuerdan? Te da, te quita y te da. Nos prueba. ¿Y por qué nos prueba la maestra vida? Para ver de qué estamos hechos. Si no hay esas pruebas, no se forja el carácter. En las aguas tranquilas y de confort, el carácter y el desarrollo del individuo no crece, no evoluciona, no se desarrolla a su máximo esplendor. En la zona de confort no hay crecimiento, hay estancamiento. Y no estamos destinados para eso. Y esa persona bajó y bajó y bajó y llegó a la falda de la montaña. Se sentó a lo más importante de la vida, pensar y reflexionar. Hay que sacar tiempo en la vida para pensar y reflexionar. ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? ¿Qué tú quieres de la vida? ¿Hacia dónde tú vas con esta oportunidad? ¿Por qué tomaste la decisión de estar aquí el día de hoy? ¿Estás aquí porque te empujaron
¿O estás aquí porque lo decidiste, porque quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres un cambio real, verdadero, profundo en tu manera de pensar, en tu manera de vivir? ¿Lo quieres? Pues estás en el lugar correcto para obtenerlo. Y allí pensando y reflexionando, le dice a la montaña: montaña, me venciste. Pero esa derrota es temporera, porque yo no he fracasado. Yo aprendí una forma en que no debo de hacer las cosas para subir, pero voy a mejorar. Y yo voy a crecer, pero tú no puedes crecer. Dios me dotó de la grandeza y la semilla de la grandeza para crecer y evolucionar como individuo. Y yo voy a regresar, montaña. No te equivoques, yo voy a regresar. Y si tú me dijiste que no, que esto no servía, que no podía, si me dijiste que no a la oportunidad, no importa cuántos no, no importa cuánta gente se raje, y si se te fue la red completa, no importa, porque el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Líderes de California, es tiempo de volver a empezar. Es tiempo de comenzar. Es tiempo de la grandeza. Es tiempo de prosperar, de avanzar y crecer. Es tiempo de crecer. No nos vamos a quedar ahí. Aunque haya que venir mil veces más, vamos a venir, porque este es el tiempo de avanzar. Este es el tiempo de prosperar y es el tiempo de crecer. Y para crecer y prosperar. Oh, yo no sé tú, pero tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para estar en la convención. Sí. Eso no es negociable. Estuvimos en Cancún hace poco y llegaron gente de Iquitos. No es California, no es Los Ángeles, no es Pasadena. Iquitos, el Amazonas. Que era su primer viaje en la historia de montarse en un avión. Sin dinero. Buscaron los recursos de donde pudieron, pero llegaron. Le sacaron algún dinerito a For Life de sus ofertas y fueron acumulando dinero porque ellos no querían perderse la experiencia de estar en un evento como el de Cancún. Y llegaron allí. En Costa Rica tuvimos uno de los primeros eventos presenciales que tuvimos. Yo te digo una cosa. Yo estuve en ese evento y yo salí de allí súper inspirado. Y era un evento pequeño. Pero hubieron gente que llegaron allí pagando el precio. Y para mí yo dije, aquí no me saca nadie. Cruzando dos fronteras ilegalmente porque le negaron el pase a través de la frontera. Y los regresaban y volvían. Y los regresaban y volvían. Y llegaron al evento. Dos diamantitos. Diamantitos ya. Que empezaron esto en menos cero. Porque en nuestros países de América Latina, cuando alguien no tiene trabajo y queda en menos cero, ya tú sabes que eso es hambre. Pero a través del negocio, una persona creyó en ellos, un doctor llamado Gustavo Moreira. Y no solamente creyó en ellos, pagó el precio de ir a respaldarlos a sus países. Y en gratitud a ese precio, ellos tuvieron que cruzar la frontera dos veces y los regresaban. Y la última fue, se fueron por una montaña, un río y un bache y llegaron. Pero llegaron. Por ahí hay grabaciones de eso, que ellos grabaron y decían, estamos locos, pero vamos a llegar. Y allí contaron su historia. ¿Qué precio estás tú dispuesto a pagar por tu libertad? Y no estoy hablando de la libertad democrática. Porque en esta nación, vivimos en una nación democrática donde hay ciertas libertades que son garantizadas por el Estado. Pero son libertades políticas. Yo no te estoy hablando de libertad política. Yo te estoy hablando de libertad funcional. Y la libertad funcional tiene que ser luchada. Tiene que decidirse.
tiene que ser ganada con tu esfuerzo y tus decisiones y tu determinación para ganártela. Que es la libertad de vivir donde quieras vivir, porque tienes el dinero para comprar la casa de tus sueños. Que es la libertad de viajar cuando quieras viajar, porque tienes el tiempo y tienes el dinero para hacerlo. Que es la libertad de explorar el máximo de tu potencial, porque encontraste un lugar que es un nicho para explorar el propósito de tu vida. Que es la libertad de ayudar a tus padres en la vejez, porque produces suficiente excedente de dinero para poderlos apoyar económicamente. A eso te estamos invitando. No te estamos invitando a otra cosa. Esto no es un multinivel más. Esto no es un producto más. Aquí yo no veo signo de dólar en la frente de cada uno de ustedes. Veo personas que dicen quiero más de la vida. Y he encontrado un lugar donde mi vida puede cobrar significado. Cuando una persona encuentra un lugar donde la vida cobra propósito y significado, ¿tú sabes qué? Como dijo el maestro de maestros. ¿Qué dijo el maestro de maestros en la cruz? Consumado fue. Consumado fue. ¿Por qué dijo consumado fue? Porque lo entregó todo. ¿Estás tú dispuesto a entregarlo todo? ¿Estás tú dispuesto a entregarlo todo? Porque la vida es como un eco. Lo que tú mandas allá afuera es regresado a tu vida. ¿Qué estás mandando allá afuera? California, el tiempo llegó. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente.